Buenos días, señores. Hoy estamos a 29 de abril. Hoy es el día. No, a 29, no, a 22. 22 de abril. Hoy es el día del vecino. Hoy vemos tirado por otro sitio, hemos acortado la marcha. Y vamos a subir a la ermita de Lucena, pero al final no vamos a subir porque dice que sube la Virgen. O la baja, bueno, igual. La sube o la baja. Pues ya está. Pues mira, para el día del vecino, como hemos tenido unos días malos de mucha lluvia y eso, pues parece que la gente tiene ganas, ¿no? Como la lúa. Eso es, mira, aquí el ambiente aquí, Domingo, Pepe Morales, ha venido Antonio, el que se ha casado. Aquí tenemos a Rafa Paco Ortiz, Miguel Polonio. Mira, aquí el Cañizares, ¿no? ¿Cómo es? Cardeñosa. Bueno, aquí tenemos. Hola, aquí tenemos a Vicenta. Chuchi, buena. Y en fin, está esto el ambiente. Nada, buena. Viene con la furgoneta, trae comida. No, hoy no, hoy cortadillas no hay. Bueno, pues ya está. Ya mismo nos vamos. Buenos días, Paco. Buenos días. Bueno, vamos a ver, ¿eso qué es? Cortadillo. ¿Estos qué son? ¿De barde o hay que pagarlo? A ver. Tía, pero eso será. Eso tenía que haberlo partido siquiera tres para cada uno, ¿no? O sea. A ver. Esto es muy grande. Esto tienes que partirlo, Antonio. Eso con un cuchillo, tres. Y de ahí tiene que haber para tres. Es un tío, no se lo come. Eso se lo come un tío y se queda cenado. Bueno, pues ya está. Que nos vamos ya, ¿no? Ea. Bueno, pues ya está. Pues ya hemos salido y vamos a hacer esta rutica cortica hoy. Y luego tenemos una invitación. Íbamos caminito de Aguilar de la Fra, ¿no, Antonio? Vale, vamos. Vale, muchachos, aquí tenemos a Raúl Rey Águila. Míralo, aquí está. Raúl Rey Águila, más conocido por el follao. Míralo, aquí está. Que más follas, seco, 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 la edad, ¿no? Eso es como todo. Ya te llegará a ti, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando tenía 30 años? Hombre, estaba siempre con los huevos vacíos. Bueno, le quitamos el plato, señores. Venga, a la de tres. Venga. Una, dos y tres, venga. Ya está, queda todo lo que te puedo. A ver, ahí tenemos un hombre que. A ver. Yo, para la a la furgoneta. Venga, vamos ya. Venga, moviendo, metiendo piñones y moviendo las piernas. Antonio Cabrera trae dos platos, porque está recién casado y le tiene que brillar más la polla que lo usa antes. Ahí tengo Martín. Pues, pero limpio, ¿no ves? Usta. Lleva casado dos semanas, ¿eh? ¿Ya ves tú cómo tiene que estar? Y me estaba cuenta lo que es un recorte bien hecho, ¿no? ¿Qué hacemos, Vicente? ¡Vámonos! ¡Venga, arranca! ¡Vámonos!
Aquí voy el primero, delante del sexto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tiro punta! ¡Sí! ¡Me quedé, cojones! El traspaso fue ya, ¿no? ¿Eh? Ya, venga. Vamos allá. Señores, ha habido aquí una caída. Se le ha metido la rueda aquí en la raja esta. ¿Ves? Se ha metido ahí y la caída ha sido corta. Aquí es como no entres bien, te cuela, ¿eh? Claro, pero aquí como vaya el grupo, te tiene para tirar para allá. Bueno, ¿y la bicicleta? Aquí no se puede meter, miras. Para que se meta la remiras. Sí, pero a lo mejor va así, a lo mejor viene así. Le va a dar y tiras para acá, plum, y te se cuela. ¿Vamos? ¿Eh? Pepe. Ahora si se te cruza uno y ya tiene que hacer así, sí. Pero... No lo expliques, no lo expliques, que ya sabemos cómo así, hombre. No, no hace falta que... Mira que se entrega, ¿eh? Y yo es que lo he explicado tan bien que Iño, ¿eh? ¿Listo? Iño. ¿Dónde ha sido el golpe, Rafa? ¿Dónde ha sido el golpe? ¿En el brazo? Y pues... Bueno, pues ya está. ¿No ves? ¿Ha caído plomo de cabeza? ¡Oh, niño! Sí, porque acá ha caído, sí. Mira, ahí está la figura. Se ha entrado de lado y ha caído... Claro. Pero que ahí se le mete la rueda y parte la de esa. El hermano se ha cruzado y por estar de la rosada ha pegado. Y como íbamos despacio, ya saltó por lo alto. No, no. A ver. Bueno, señores, vamos a ver una carretera que no hemos tirado nunca. Esta carretera no la conozco yo. A ver. La comarcal. ¡Vámonos! Y yo cuando nos comemos el plátano aquí. No, venga. Esta carretera es nueva también, ¿eh? Te saluda aquí al hombre que ha tenido el accidente. Que me alegro mucho de él. Rafa, me alegro mucho. ¿Cómo estás? Este hombre es el que ha tenido el accidente, que está caído. ¿Cómo estás, Rafa? Me alegro mucho de verte pedalear. Estaba preocupado. ¿Sabes? Bueno, pues ya está. Eso es lo que le falta. Lo importante de caerse es... levantarse. Vamos, lo malo es que no te levantes. Eso es lo malo. Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a comernos el platanito. Ya aguantará, ¿no? ¿Te duele algo, no? Muy claro, es que el porrazo de esto, tío. Es como que se atraviesa un tío ahí, tío. Claro. Claro, es que no puedo hacer nada. Bueno, vamos a comer. Venga, bueno, dale, vamos a comer. Venga, vamos. Venga, ya, ve. Vámonos, dale. Oh,
¡Bajate! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Qué buen paquete lleváis atrás! ¡Vaya, vaya! ¡Oh! ¡Venga! ¡Y apretad, pero que ustedes! ¡Vamos, vamos! Bueno, señores, ya estamos aquí en Montilla y vamos a ir al stand de la peña a tomar una cervecita. Vamos a ver cómo lo han preparado. Buena. Mariose, ¿la habéis hecho entera? Júramelo. Palabrita del niño eso. Pero no cruce los dedos, ¿no? El niño acá ha pinchado ahí, en la puerta del hospital. Ahí, ahí está pinchado. Bueno. Bueno, señora, aquí tenemos al presidente. ¿Qué año tiene que ir? ¿Qué año? ¿Cómo salió la cosa? ¿Bien? Hola, caballero. ¿Cómo estáis? ¿Bien? 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 Todo un lujo, ¿eh? Además que sí, esto de llegar aquí. Todo un lujo. Bueno, señores, esto es un lujo, ¿eh? Esto no lo tienen todas las peñas, ¿eh? Nada más que... Bueno, pues vamos a tomar algo. Bueno, señores, yo tomo aquí el stand de la sede de la peña, ¿eh? Aquí estamos todos comiendo ya. ¿Estamos? Míralo. Ana, ¿eh? Si hay, mira si se ha habido salida hoy. Como la comida, como la comida es de barde, pues todos van a comer eso. Bueno. Échale un chorrecito. Nicolás, ¿tú me podías enviar un pequeño favor, hombre? Si puede ser. Del Bakimboa, que es echarme un poquito de vino, ¿no puede ser? Eso es un favor personal, ¿no? No, a ver, Nicolás, que es muy apañado. Que va, por aquí. A ver cómo lo paga eso, ¿no? A ver, ahí está, Nicolás. Y yo, qué buena persona eres. Y yo... A tu entierro tiene que ir mucha gente, ¿eh, Nicolás? No, pues no es... ¿Cómo la persona? Él no quiere que vaya nadie, tú mía. Él no quiere que vaya nadie. A ver, ¿cómo está esto? Él quiere ir a todo el entierro del que vaya ahí al suyo. No, qué bueno está el vino, tío. ¿Es rico? Yo tengo que decir el aceite. María José, ya no me quieres, sí, como antes, me hacía atrás. En la pinche. Ya me hacía atrás.